Venir a Segovia es, por tanto, venir a un lugar emblemático donde está cambiando la política española, donde parece que había una suerte de impunidad, había una suerte de resignación, y había como la conciencia de que era imposible cambiar las cosas. Y nosotros vamos a colocar a un diputado, ¿no? A Dani. Lo vamos a colocar en Madrid y va a representar de una manera bien diferente los intereses de las segovianas y los segovianos. No caemos en las viejas etiquetas, no caemos en los compartimentos estancos donde tienes que estar a favor de todo lo que se dice, porque eso es una forma de hacer política como si fuéramos una secta religiosa, donde si no compartes la Santísima Trinidad eres un hereje y debes ser quemado en la hoguera. Problemas. Por ejemplo, Pablo Iglesias, como cualquier otro cargo de Podemos, tras dos legislaturas tiene que regresar a su trabajo. Es que cuando uno tiene su profesión, está en política de otra manera. Si tú cobras máximo 3 salarios mínimos de tu trabajo como representante, hace que no venga mucha gente a forrarse, como sí que ocurría con el Partido Popular y también con el Partido Socialista y, por supuesto, con Ciudadanos. Si tú estás...